بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Comienzo en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, mando saludos de oraciones y paz sobre la finalidad de profetas y mensajeros Muhammad, que la paz y la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala siempre esté sobre él, su familia, sus compañeros y todo que lo sigan en rectitud hasta el día del juicio. Verdaderamente la mejor palabra es el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad, que la paz y la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala esté sobre él. Mis queridos hermanos y hermanas, inshallah ta'ala, estamos continuando y vamos a cubrir, inshallah ta'ala, hoy los capítulos, el capítulo al-qalam, el lápiz, y vamos a cubrir los versículos 21 al 30, si Dios quiere. Déjame compartir esto aquí bien rápido con las otras páginas para que las tengan. Y queremos seguir beneficiando, aprendiendo el Corán, 10 versos a la vez, para acercarnos así con Allah subhanahu wa ta'ala, como lo hacían los compañeros durante el tiempo del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y ellos son los mejores como ejemplos para nosotros. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a todos que están presentes con nosotros, inshallah ta'ala. Si se recuerdan, inshallah ta'ala, de los últimos 10 capítulos que tomamos, del 11 al 20, inshallah ta'ala, donde vemos que, subhanallah, la gente del jardín, que Allah subhanahu wa ta'ala nos estaba hablando, ellos estaban tratando de, subhanallah, planificar de cosechar la tierra y no informarle a los pobres, salir tempranito durante la mañana, de levantarse temprano antes que la gente se levante, para cosecharla y para beneficiar ellos mismos solamente, ¿verdad? Y que los pobres no tengan nada de ese beneficio, inshallah ta'ala. Y sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala destruyó ese terreno, lo dejó completamente devastado, y ahora estamos llegando al tiempo donde ellos van a salir, inshallah ta'ala, para tratar a cosechar esa tierra, ¿verdad? Secretamente, para beneficiarse ellos mismos y para que nadie beneficie con ellos, inshallah ta'ala. So, estamos ahora en el verso 21, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتنادوا مصبحين, que por la mañana se despertaron uno a los otros, ¿verdad? Imagínense, nosotros estábamos ayer planificando, vamos a hacer esto para poder beneficiarnos nosotros mismos, no le vamos a decir a los pobres y los necesitados para que ellos no, ¿verdad?, tengan nada, inshallah ta'ala. Lo vamos a despertar tempranito durante la mañana para salir. So, ahora ellos se levantan. Imagínaselo, se levantan durante la mañana. Mira, fulano, levántate. Fulano, levántate. Vamos a salir a cosechar, ¿verdad? So, se están despertando unos a los otros, ¿verdad? Subhanallah, para salir a cosechar, como dice Ibn Kathir, este terreno, inshallah ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: "Anigdu ala harthikum in kuntum sarimin", y que ellos dijeron: "Vayamos temprano a nuestro campo si queremos recoger la cosecha. Vámonos tempranitos", ¿verdad? "Fantalaqu wa huwa yatakhafatun", y se pusieron en camino diciéndose uno a otros en voz baja. Subhanallah, ¿verdad? Alla yadkhulannaha yawma alaykum miskin, hoy no dejaremos entrar a ningún pobre. Subhanallah. So, se levantaron unos a los otros durante la mañana, ¿verdad?, hablando en voz baja, ¿verdad?, para que nadie lo escuche,
vamos a salir a cosechar el terreno y no dejaremos entrar a ningún pobre, ninguno de los pobres y los necesitados van a beneficiar, subhanallah. Así que Ibn Kathir dice sobre estas partes, subhanallah, y la charla no será larguísima hoy, inshallah, tala, las explicaciones son cortas. Él dijo que ellos estaban hablando, ¿verdad?, secretamente entre ellos, y que estaban hablando con voz baja para que nadie lo escuche a ellos, para que la gente de los pobres no escuchen y no se informen uno a los otros. Mira, ellos están planificando a cosechar y para que ustedes no tengan nada. So, se estaban hablando de voz baja, ¿verdad?, usando voz baja, inshallah ta'ala, sin saber que el conocedor de todos los secretos, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah glorificado y alabado sea él, que él sabe lo que ellos estaban haciendo en privado, en secreto, en voz baja, la intención que tenían en su corazón, subhanallah, que él sabía lo que ellos estaban diciendo y tratando de hacer, subhanallah. Y Asad dice que ellos salieron ante bien temprano en la mañana, andando por el terreno, ¿verdad?, suavemente, bien callado, hablando con voz baja, subhanallah, tratando de aconsejarse uno al otro, inshallah, tala, que iban a beneficiar y que no le iban a dar nada a los pobres y los necesitados, por medio de ellos ser, ¿verdad?, ser cataño, ¿verdad? Era gente que no le gustaban dar en caridad, subhanallah. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ. Así que madrugaron tempranito, convencidos de que podrían privar a los pobres de su derecho. Ya pensaban, vamos a alejar a los pobres y no van a tener nada, subhanallah, sin pensar que Allah lo está viendo, ¿verdad? Y Ibn Kathir dicen que ellos pensaban, ¿verdad?, honestamente, que ellos tenían el poder de cumplir con lo que ellos iban a hacer, ¿verdad? Que iban a salir y a cosechar este terreno y a beneficiarse ellos mismos y sus familiares sin darle nada a los pobres, y que iban a cumplir con esto, subhanallah, sin poniendo en planificación que Allah es el que nos deja hacer lo que queremos hacer, ¿verdad? Que no es porque deseamos hacer algo que lo vamos a cumplir, pero que Allah subhanahu wa ta'ala nos tiene que dar esa habilidad, subhanallah. Y Allah dice en el Corán, en el verso 26, فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. Y cuando la vieron, cuando vieron ese huerto devastado, ese terreno devastado, dijeron, no, seguramente nos hemos equivocado del camino. Este no puede ser el terreno de nosotros, que estaba lleno abundantemente de bendiciones. Este terreno no puede ser. Estamos perdidos, ¿verdad? Subhanallah. Ibn Kathir dice que cuando llegaron ellos durante la mañana, ¿verdad?, al terreno y vieron la condición sobre cual Allah devastó ese terreno, inshallah ta'ala. Yes, you have to put some other stuff away though. Que cuando ellos vieron la condición que Allah devastó ese terreno, subhanallah, que ellos inmediatamente se dijeron, no, nos equivocamos en el camino, llegamos a otro terreno, el terreno de nosotros estaba abundante, ¿verdad?, lleno, ¿verdad?, con frutos y vegetales y tantas bendiciones. No puede ser que este terreno que está oscuro, completamente negro, como, subhanallah, como que nunca ha crecido nada acá, subhanallah, que está, no tiene ningún beneficio, ¿verdad? No puede ser nuestro terreno. Ibn Abbas dijo que cuando ellos llegaron y vieron esto, dijeron, bel nahnu mahrumun. Pero a darse de cuenta que sí era su terreno, su huerto, ¿verdad? Dijeron, estamos arruinados, subhanallah, estamos arruinados, subhanallah.
Y Asadi dice que esto es porque el terreno se parecía como si era oscuridad durante la noche, estaba negra, la tierra negra, todo negro, subhanallah, Allah lo destruyó completamente, subhanallah, bil-Aziz. Y Ibn Kathir dijo que cuando dijeron estamos arruinados, vieron que y se dieron de cuenta que subhanallah, no va a haber nada para poder cosechar. No va a haber nada para poder cosechar de esta tierra. Entonces dijeron, قالوا أوصفهم ألم أقول لكم لولا تسبحون. Entonces, el más sensato entre ellos, ¿verdad? El más justo entre ellos dijo, no les había dicho que recordaran, no les había dicho que recordaran, ¿verdad? Y Ibn Abbas dijo que esto significa, ¿verdad? أوصفهم, los más justos. Lola tusabbihun, ¿verdad? Mujahid dijo que significa que ellos no dijeron o no mencionaron que vamos a hacer esto, inshallah, si Allah quiere, ¿verdad? Subhanallah. Si es por lo que Allah quiere, esto pasará, ¿verdad? Pero que el otro le estaba diciendo, es porque no glorificaste a tu Señor y no alabaste a Allah subhanahu wa ta'ala por las bendiciones que Allah te ha dado a ti. Subhanallah. Y otros dijeron, Asadi dijo que otros dijeron que si ellos dijeran, inshallah, que esto nunca te iba a pasar, inshallah, ¿verdad? Esto nunca te pasará si era por lo que Allah subhanahu wa ta'ala quisiera y tenía eso tú en mente. Entonces Allah dice en el 29, قالوا, ellos dijeron, subhana rabbina inna kunna zalimin, ¿verdad? Glorificado sea Allah subhanahu wa ta'ala, nuestro Señor. Fuimos injustos, subhanallah. Y Ibn Kathir dice que ellos ahora están confesando en este momento de su error, ¿verdad? Sintiéndose malísimo, arrepentidos, porque vieron este terreno que estaban ellos planificando a beneficiar y no a compartir ese beneficio. Y Allah enseñándome una lección muy importante, le devastó la tierra completamente y ahora los justos le están diciendo, subhanallah, si ustedes, ¿verdad?, ponían mente, ¿verdad?, y sabían que Allah estaba escuchando, esto nunca ha pasado, nunca pasará, ¿verdad?, subhanallah. Y ellos ahora hicieron, subhanallah, glorificando a su Señor. Subhanallah, ¿verdad?, inna kunna mina dhalimin, nosotros verdaderamente somos de los injustos, ¿verdad? Lo que iban a oprimir a la gente, subhanallah, bil-Aziz. Y Asadi dice que a lo mejor esta glorificación de Allah subhanahu wa ta'ala y ellos llegando a esta realización que cayeron en error, en una falla completamente enorme, que a lo mejor ellos glorificando a Allah subhanahu wa ta'ala en este momento los benefició, ¿verdad? Así disminuyendo el pecado que ellos estaban intentando involucrarse, en cual estaban intentando involucrarse, subhanallah. Y que esto puede ser palabras de reflexión y arrepentimiento por su parte, ¿verdad? Enseñando, mashallah, ese arrepentimiento enorme que tenían diciendo, subhanallah, ¿verdad? Subhana rabbina, inna kunna mina zalimin. ¿Verdad? Glorificado sea nuestro Señor, alabado sea Él, nosotros somos de los injustos. ¿Verdad? Que eso podía ser palabras de arrepentimiento para ellos y así que el pecado de ellos, a lo mejor Allah se lo escribe como algo menos que si ellos no glorificaban a Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, en ese momento. Y en el último verso, mis queridos hermanos y hermanas, inshallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dice فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِ يَتَلَاوَمُونَ que y comenzaron a recriminarse uno a otro, subhanallah, ¿verdad? Empezaron a culparse uno al otro, es por tu culpa, no es por la tuya, tú me dijiste que íbamos a salir a hacer esto. Y así son los seres humanos, subhanallah, ¿verdad? Que juntos planificaron. Y cuando no le cayó el plan bien,
¿verdad? Se culpan uno al otro. Es tu culpa, no es la tuya, ¿verdad? Subhan Rabbi Lavid. La culpa era de todo el mundo que estaba involucrada en ese reguero, ¿verdad? Subhanallah. En ese reguero, todo el mundo son culpables. Allah tabaraka wa ta'ala a'alam. Akbar wa a'alam. Allah es más grande y sabe mejor, subhanallah. Y por eso en el versículo 31 que los vamos a leer a hoy, pero no lo vamos a tomar hasta que hasta la semana que viene, Allah dice: "Qalu ya waylana inna kunna taghin". Ellos dijeron: "Ay de nosotros, nos comportamos con mucha arrogancia, subhanallah". Significando, dice Ibn Kathir, que transgresaron los límites de Allah subhanahu wa ta'ala, y por medio de transgresar los límites de Allah, que esto le pasó a ellos. La tierra devastada completamente y nadie llegó a beneficiar de eso, subhanallah. Y Asadi dice lo mismo, que sobrepasaron los límites de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿verdad? Sobrepasando los derechos de Allah y los derechos de los esclavos de Allah subhanahu wa ta'ala, significando los pobres y los necesitados, ¿verdad? Subhanahu rabbil alamin. So, de esto aprendemos, mis queridos hermanos y hermanas, una lección muy importante, y esa lección es que Allah subhanahu wa ta'ala, nuestro creador, está escuchando y viendo todo lo que pasa en su creación, y que él, subhanallah, no le gusta, no ama a la gente que son, ¿verdad?, que oprimen a las otras personas. No ama a la gente que son injustos. No ama a la gente que, subhanallah, no le gustan a dar en caridad, pero quieren a tomar todo el beneficio para sí mismo. Y que cuando la gente está planificando hacerle algo, un daño a los creyentes, a la gente que se merecen eso, ¿verdad? Un bien que se merecen, el bien se merece ser tratado bien, se merece que compartan con ellos, que también Allah está planificando igualmente, protegiendo a los creyentes, inshallah ta'ala, a sus esclavos, de que la otra gente no le hagan daño, ¿verdad? Y que nosotros podemos planificar todo lo que queremos, pero que Allah está escuchando y está viendo la intención que tenemos. Y cuando Allah nos quiere enseñar una lección o dar una lección fuerte, subhanallah, que él no puede cambiar el asunto completamente para otra cosa, como le cambió para ellos, que ellos salieron tratando de secreto, mira, vamos a salir a hacer esto, lo otro, y cuando llegaron la tierra, Allah la devastó durante la noche completamente para que nadie beneficie, subhanallah. So, ahora su intención lo pusieron a ellos en una condición terrible, porque ahora los pobres sufren porque no van a compartir en esa cosecha, subhanallah, y igualmente ellos y sus familiares también van a sufrir por medio de esa intención, ¿verdad?, que esa intención corrupta que tenieron ellos, ¿verdad?, o que tuvieron ellos, inshallah ta'ala. Y que también aprendemos que, subhanallah, que cuando ya nos damos de cuenta que estábamos en error, ¿verdad?, caminando en el camino de pecado, que deberemos de sentirnos mal, arrepentidos, ay, a nosotros, ¿verdad?, como dijeron ellos, ¿verdad?, arrepentidos y glorificando, subhana rabbina inna kunna zalimin, ¿verdad?, diciendo a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado eres tú, Allah, verdaderamente soy de los injustos, ¿verdad?, subhanallah. Y vemos esto hasta con los profetas y los mensajeros, ¿verdad? El profeta Jonás, cuando estaba dentro de la ballena, que cuando estaba dentro de la ballena dijo, La ilaha illa an subhanak inni kuntu min al-zalimin. No hay ningún Dios que se merece la adoración salvo usted y Allah. Subhanak, glorificado sea Allah tabaraka wa ta'ala. Inni kuntu min al-zalimin. Verdaderamente yo soy de los
injustos de las personas que hicieron el error, ¿verdad? Subhanallah. Glorificando y alabando a Allah subhanahu wa ta'ala, arrepentido por lo que hizo, ¿verdad? Y Jonás fue que dejó a su gente y no se quedó con ellos, pacientemente invitándolo a Allah subhanahu wa ta'ala. Dijo, te dejo a la destrucción de Allah, y se fue, ¿verdad? So, por medio de no ser paciente, Allah le puso por prueba que se tenía que tirar en un mar, ¿verdad? Que estaba ya un mar, ¿verdad? Una tormenta horrible y fea, y que la ballena se lo tragó completamente igualmente en eso, ¿verdad? Subhanallah, aprendemos que tenemos que, en esos momentos de falla, en esos momentos de errores, en esos momentos de pecado, decir, ay, a mí, subhanak, glorificado sea usted, ya Allah, subhanallah, te alabo a ti, ¿verdad? Te glorifico a ti. El error es mío, ¿verdad? Fui injusto, fui parte de las personas que estaban tratando de oprimir a otra persona, y aprendí de esta lección. Pero algunos de ellos vemos que aquí en el capítulo cuando sigue, ¿verdad? Los versos que siguen, empezaron a culparse uno al otro. Es tu culpa, es la culpa tuya, ¿verdad? Subhanallah, ¿verdad? Y ay, a nosotros nos comportamos con mucha arrogancia, ¿verdad? Y tienen que también saber que subhanallah, después de eso, tienen que, mashallah, humillarse y saber que tenemos que remover la arrogancia, inshallah, ta'ala, y no culparnos unos a los otros por lo que pasa, inshallah, ta'ala, pero tomar la culpa y la responsabilidad que nosotros estamos involucrados en algo que no deberíamos estar involucrados, inshallah, ta'ala, y que Allah nos perdone. Y si, mashallah, nos miramos así, Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah es el perdonador de los pecados, mashallah, ta'ala, y el perdonador de todas las fallas que hacemos, y él nos puede perdonar y nos puede ayudar, inshallah, ta'ala, y también después de eso nos puede beneficiar con algo mejor después de una lección tan difícil, inshallah, ta'ala. Así, mis queridos hermanos y hermanas, Allah nos manda estos versos para que podamos aprender en qué cayó la gente antes de nosotros, ¿verdad? En esos errores, para no caer en lo mismo. Y todavía hasta con eso, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a caer en lo mismo, porque así es el ser humano, subhanallah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, y todo el mundo que está aquí con nosotros, inshallah ta'ala. Así, mis queridos hermanos y hermanas, como dije, será una charla cortísima, inshallah ta'ala. El beneficio es enorme con la charla corta, porque las lecciones de Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah, tabaraka wa ta'ala, son de las mejores, inshallah ta'ala. Barakallahu fik, y que la paz y la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala esté con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que Dios me lo bendiga, y que la paz y la bendición de Dios esté con ustedes.